Sí, venga, dime. No, ya. Ya estamos grabando. Vale, antes de nada vamos a hacer los equipos para que quede claro. Mira, vosotros siete. ¿Vosotros ocho? Los cuatro últimos que queden ya les ponemos. Uno, dos, tres, cuatro. Sobráis vosotros dos, tres. Y ahora cuando explicamos cómo lo son Andrea, Ale y... Vale. Ahora después los unos con los unos, los dos con los dos. Bueno, vosotros poneros en mi segundo. Otra cosa que iba a decir con respecto a la formación de grupo. Un segundo. Si queremos dividir el grupo en general en cuatro grupos, os recuerdo lo de la baraja. Pica, tréboles, que son negras, y luego corazones y diamantes. Lo digo, no tiene que ver con esto. Y luego, si queréis dividir y coger grupos de cuatro, ¿cuántos de aquí tienen el número 3 en su carta? El número 3 en su carta. Pero en su carta, en su avatar. Es que el avatar es una carta. El avatar. Todos tienen. Hay cuatro personas que tienen el número 3. Hay cuatro personas que tienen el número 7. Hay cuatro personas que tienen el número 6. Más o menos. No van a faltar todos los del 3, los del 6. ¿Vale? Pero lo digo que hay el número de las cartas. Vale, pues ya está. Vale, pero bueno, eso, los unos con los unos, los dos así, ¿vale? Y luego de los tres, están sobrados, ahora decimos lo que tienen que hacer. Pues venga, vale. seguir. Este juego se llama el canastabol, balón canastado, balón encestado, como queráis llamarlo. Es un juego muy simple en el que somos un equipo de 4 y 4, 8, ¿no? Es que ya no somos nosotros. De 7 u 8 personas. Pero ese equipo, aun siendo un equipo, se va a dividir en un campo y en otro campo. Estamos dividiéndolo. Este es el campo de balonmano, aquí hay un partido y aquí hay otro partido, ¿vale? En este partido de aquí también se divide por la mitad, como podéis ver. Aquí estarán 4 contra 4 y ahí habrá otros 4 contra 4, pero es el mismo partido con un solo balón. Es decir, para poder encestar en cualquiera de las dos canastas previamente, nosotros somos cuatro, tenemos que tocar todos los cuatro el balón y una vez que nosotros toquemos el balón, pasarlo al otro campo para que los otros cuatro compañeros míos, que también son mis compañeros, den los cuatro el balón. ¿Qué quiere decir? Que hemos tocado ya los ocho el balón, ¿verdad? Una vez que hemos tocado los ocho el balón, podemos intentar en cualquiera de las dos canastas, ¿vale? Regla, no se puede andar con el balón, bajo ningún concepto, a excepción de cuando queramos lanzar, canastar, lo que queráis, podemos dar un paso. Si no, no se puede andar con el balón, ¿vale? No se puede robar el balón al compañero, o sea, si ella tiene el balón, yo no puedo ir a quitarle el balón así. Solo puedo quitar el balón mediante una interceptación del pase, ¿vale? O que el balón salga fuera o lo que sea. Si no, no se le puede quitar el balón. Bueno, sí, lo único es que si en el caso de que estáis dando los pases y no hayáis completado los pases porque os lo han robado, ese equipo que roba el balón, que son los otros cuatro que están aquí, ese equipo que roba el balón no se pone a dar pases entre ellos. Lo pasan directamente a sus otros compañeros, ¿vale? Para que rápido el balón pase a la otra zona. Y en cuanto ellos lo cumplan los cuatro pases, viene aquí el balón para recibir vosotros los cuatro pases. O sea, los ocho tienen que tocar el balón, ¿vale? Hay tres personas, bueno, cuatro personas, ¿vale? En cada equipo de ocho va a haber una persona que puede andar de un campo al otro. Vosotros no podéis pasar de un campo al otro, los cuatro y los cuatro, no se puede. Solo esa persona puede pasar de un campo al otro cuando le dé la gana. Ayudar, a defender, a atacar, como os dé la gana, eso ya es cosa vuestra. ¿Vale? Solo esa persona puede hacerlo. ¿Y eso quién es? ¿Se elige? No, ellos tres y como nos falta uno, será uno para un equipo, otro para otro equipo, y en el otro partido, ese uno irá con ambos equipos. ¿Vale? O sea que si se la pasáis, te la va a devolver a ti, a tu equipo, al equipo que lleve el peso, ¿vale? Un comodín de toda la vida de Dios, ¿vale? Porque nos falta uno. El balón en la mano solo puede estar 3 segundos. En cuanto pasen 3 segundos, tenéis que soltar el balón. No podéis estar con el balón, ah, es que no te la puedo pasar, no te la puedo pasar, muévete y no sé qué. No, esto es rápido, ¿vale? Y en cuanto el balón se pase por los cuatro compañeros, rápidamente, como mucho podéis dar un pase más, pasarlo al otro campo, para que los otros compañeros den sus cuatro pases. ¿De acuerdo? El balón cambiará de posesión, o sea, de un equipo al otro, si sale de banda o si se incumple cualquiera de las normas, tipo que ande con el balón, que no de los cinco los tres... Que se tarde más de 3 segundos, cualquier cosa. Y por favor, una cosa clara. ¿Veis que cada canasta tiene una delimitación de conos? No se puede pisar esa delimitación. Ni defensores, ni atacantes.
En el caso, solo se puede pisar en el caso de que vayas a hacer un mate, pues que saltes y caigas dentro. Pero nadie puede defender ni atacar dentro, no se puede pisar, ¿vale? Y si encestas normal y corriente, un punto. Si encestas de tu campo al otro campo, tres puntos. Y los dos puntos... Tiro libre un punto, un encesto en el mismo campo dos puntos y la otra mitad tres puntos. Exactamente. ¿Alguna duda, tipo cargo que no haya quedado claro? ¿Dice y esto? Si te afecta el balón, lo tienes que pasar al campo contrario o si hay campo 1 y campo 2. No, o sea, tú estás aquí jugando y se la quitas. Tú no se la pasas a tu equipo que está aquí, se la pasas a tu equipo que está allí. Y los de allí hacen tus cuatro pases, cuando completes tus cuatro pases, te la pasan a quitar y tú completas tus cuatro pases. Vale, no puedes pasar la quitar. No puedes pasarla, tienes que directamente cambiarla. Vale. Luis, si yo tiro, ¿me pueden cortar el tiro? Sí, pero en plan. En el que sea una interceptación del tiro, que no pueden hacerte así con la mano. Un tapón no se puede hacer, ¿vale? Cortar el pase. ¿Qué más? Dime. ¿Cómo? ¿Tú compites? O sea, tú estás tus cuatro compañeros, pero hay cuatro rivales que están dentro intentando que uno de tus cuatro pase. Dime, ¿quién ha sido por aquí? Que robar es cortar, o sea, tocar el balón o cogerlo. Tú lo cojas, no es tuyo. Bueno, si la toca ahí. Si tú lo robas, pero sigue teniendo la de ellos, sí. Pues, no, es que tú te quedas con la posesión del balón. Ayudarte a estar uno más, por así decirlo. O sea, ayudarte a que tienes la posesión. Hay una mapa para su equipo, pero claro, el otro también tiene una mapa para tu equipo, por lo tanto tenés que jugar con eso. Vale, un momento mientras tanto. En relación con el juego, le vamos a cambiar en el nombre y le vamos a poner balón encestado. Los objetivos motores están bien, pero ha puesto demasiados objetivos. Quizás nada más que tenéis que poner algunos. Luego, cuando vosotros vayáis a analizar vuestro juego, va a ser muy complejo analizar tantos objetivos, que a ver si se han cumplido. Los objetivos de consecución están bien y el objetivo meta también está bien. No está ahí perfectamente, pero está bien el objetivo, ¿eh? El objetivo mental. Es que queríamos dejar claro que si sí, solo puede hacer eso cumpliendo, exactamente, pero al finalizar el dentro del tiempo está bien. Vale, quizá le faltaría a lo mejor alguna calificación en relación con la edad o algo así. Los gráficos están bien, pero le mejoraría una cosa, y es ponerle el número para ver cuál va uno detrás de otro. O sea, posición inicial, pues el 1, por ejemplo, posesión... El 2. Ah, sí, que va así, pues, sí, ¿entiendes? Solamente eso. Por lo demás, me ha parecido bien y lo que quería saber era, ¿estos son posibilidades de pase los arcos que habéis hecho en puntitos? Sí, los que son puntitos son posibilidades y las que son rayas son el pase. Vale, perfecto. Pues ya está. Los dibujitos me parecen bastante bien, aunque había elegido dos colores muy similares, pero... Vale, si elegía mejor un color más claro y otro más oscuro, sí, mejor. Pero por lo demás, venga, empezate al juego y vale, vamos. Pues, por favor, los uno aquí, los dos allí, los tres allí, los cuatro allí. Pensad que colocar ya no los tengo. Dime. El uno vine a clase y me comentaron que... Ah, bueno, Yo pregunto si son todos los conos que... Vale. Sí, somos siete.
Venga, dale, que empiecen ya. Yeah.
¿Qué pasa?